Decidimos darle una lucha frontal a la mafia de la basura. Creamos una mesa regional contra los vertederos ilegales y este es el tercer operativo que hemos realizado en comunas como Pudahuel, como Puente Alto, como Huin, en la cual estamos tratando de retirar de circulación aquellos camiones que están de manera ilegal transportando escombros a estos vertederos ilegales. Ligura estuvo postergada durante años y hoy, gracias a esta fiscalización, está dejando de ser el patio trasero de la región metropolitana. Hoy día ustedes han podido visibilizar, en menos de media hora ya tenemos 3 camiones y uno de estos tiene basura y escombros. En menos de una hora ustedes pueden visibilizar la cantidad de camiones que llegan a este lugar, que hay cerros de basura. Quilicura, vuelvo a repetir, merece estar libre de todo esto inescrupuloso y hacemos un llamado también a que las multas sean altas, porque nosotros como municipio las multas son bajísimas. Queremos que se clausuren, queremos que a los dueños de estos terrenos se les multe y se les den multa, que tengan un ejemplo los otros inescrupulosos que vienen a contaminar toda nuestra comuna.